Tres minutos contigo. Muy buenas, soy Luis, seminarista. Muy feliz Pascua. Qué alegría compartir una vez más tres minutos contigo. Y en esta ocasión, pues más alegría que nunca, porque Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. O como dice mi hermano, la muerte ha muerto. Que por cierto está hoy con nosotros, Antonio Sierra, bienvenido. Buenas Luis, feliz Pascua. ¿Qué oportunidad tenemos para hablar de lo que nos regala Jesús ahora que ha resucitado? La vida eterna, de verdad, con V mayúscula. Antonio, ¿qué hay después de la vida? Jo Luis, menuda pregunta, ¿eh? Si lo supiera no estaría aquí. No, bromas aparte, yo no lo sé por propia experiencia, pero sí conocemos a una persona que volvió de allí. Sabemos por eso que existe la resurrección. Esa es la razón de nuestra vida y de nuestra fe. Lo primero que me venía a mí a la cabeza es el refrán que dice: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. La sabiduría del refranero popular. Sí, es bueno. Antonio, tú eres médico. Ahora comenzarás además tu residencia. Danos algún detalle de la muerte antes de entrar en lo que viene después. Pues mira, Luis, entendemos como muerte la desaparición total del funcionamiento biológico del cuerpo. Puede ser solamente cerebral o clínica, que es total y engloba a la otra. Este es el momento en el que el alma se separa del cuerpo. Yo no he experimentado esto, pero sí he vivido el encuentro con Jesús resucitado en mi propia vida. Hay personas que han llegado a morir experimentando ese preencuentro y han sido reanimadas después. Merece la pena leer El otro lado, libro del doctor John Flader, o el famoso El cielo es real, de Todd Burpo. Ellos hablan de esto. A veces, sobre todo en el pasado, hemos pensado que según nos portábamos, Antonio, Dios nos mandaba a un sitio o a otro en el momento de la muerte, como si premiara, ¿no?, o condenara. Creo que es necesario recordar que hablamos de estados del alma, no de lugares físicos, y que somos nosotros, desde nuestra libertad de hijos de Dios, los que tomamos posición, amar o no amar. ¿Dejarse amar o no dejarse amar? Ahí la cuestión, como decía Shakespeare. Hace tiempo compartí con jóvenes católicos un artículo que respondía a preguntas sobre lo que hay después de la vida. Me imagino que te refieres a las postrimerías, que además siempre me ha hecho mucha gracia el nombre porque viene de a la postre, ¿no? Que se refiere a lo último, al fin. ¿Y qué decías en este artículo, Antonio? Pues precisamente eso, que el cielo es aceptar un regalo y el infierno es rechazarlo, con libertad. Qué importante la libertad. Pero parece un poco blanco o negro, en plan radical. Puede parecerlo, pero para eso está la vida, el día a día. Y el purgatorio, donde terminamos de prepararnos para amar y ser amados eternamente. Es decir, aceptar ese regalo del cielo. Tal cual. Son cuestiones un poquito elevadas, pero que me gusta explicarlas también y entenderlas así, llanamente. Como lo del juicio, que no será sino un concierto que demos con las notas que hemos ido escogiendo durante la vida. Por eso hemos de procurar bonitas armonías. O la resurrección de la carne al final del todo, cuya forma gloriosa, pero palpable, nos deja ver ya a Jesús. Qué bonito, qué bonita analogía. Más aún para este Domingo de la Misericordia, ¿no? Que nos recuerda que la justicia divina, por encima de todas estas realidades, se inclina a nuestro favor. Gracias a Dios, nunca mejor dicho. Pues sí, con eso nos vamos a quedar, Antonio. Que la misericordia de Dios prevalezca sobre la justicia de los hombres, lo cual nos vale tanto para un examen como para comprender el amor que nos espera después de la vida.